laboro en un taller denominado Angelitos de la Montaña y nos dedicamos a hacer tarjetas y algunas invitaciones a trabajos de la técnica de filigrana. Hacer psicomotricidad fina con las manos a base de papel, cartón, foamy, cartulina, unos hojas de papel de colores. Y utensilios básicos como tijeras, lápiz, gomas, pegamento. Esto con la finalidad de que todos los pequeños puedan desarrollarse. Ambas partes de los hemisferios, tanto la parte cognitiva como la parte creativa de su cerebro. Con una licenciatura en educación inicial, Verónica recibe alumnos de todas las edades. Son niños con capacidades diferentes que lo que nosotros tratamos de hacer es incorporarlos a la sociedad o a su comunidad como una parte activa de nuestra comunidad. Uno de los principales deseos de Verónica es que sus alumnos egresen del taller con un aprendizaje máximo, para que, de ser necesario, la técnica de la filigrana pueda ayudarlos económicamente. Obviamente, pues, pasarán por lo más sencillo, que son las figuras básicas. Círculos y espirales, las primeras figuras que los ayudan a echar a volar la imaginación. A mí me llena mucho poder dar algo de mi talento o algo de mi capacidad a estas personas. Hecho en México, Carla Sandoval.